uno de los volcanes activos más altos del mundo, culminó su última erupción en enero del 2016. Desde esa erupción, el Parque Nacional Cotopaxi cerró sus puertas por más de un año. Lo visitamos recientemente, ascendiendo este glaciar del volcán a 5.050 metros. Desde el parqueadero, ascendimos en zigzag para aprovechar las vistas que no te da el camino recto. Una vez en el refugio, a 4.864 metros sobre el nivel del mar, con el corazón acelerado, hicimos una breve pausa junto al resto de aventureros, provenientes de todas partes del mundo. Continuamos hacia el glaciar por un camino de tierra roja, color que se da por el calor que emana el volcán desde su interior. Llegamos, luego de una media hora, después de un descenso con neblina donde se nos hundían los pies en la tierra. Seguimos en bicicleta hasta la laguna del Limpiopú. Las piedras de los caminos y el viento frío se sintieron en la rápida bajada. Así vivimos nuestra visita al imponente Cotopaxi, el cuello de la luna. La próxima vez que vengamos será para coronar sus 5.897 metros.